Algunos dicen que la pregunta más trascendental en la vida es, ¿existe Dios? Yo diría que la pregunta más importante es, ¿conozco yo al Dios que existe? ¿Cuánto sé de Él? ¿Lo conozco personalmente? El estudio de Dios, según su revelación a través de las Escrituras, es el estudio supremo de por vida. Eleva nuestros pensamientos. Afianza nuestros nervios. Purifica nuestros motivos. Expande nuestra confianza. Y fortalece nuestra influencia. Es el más excelente tema que jamás pudiéramos estudiar, pues Dios es la cúspide de toda realidad. Descubra más sobre Dios, un poco más de lo que sabe, y acérquese a Él más de lo que ya está. Y ahora, con ustedes, el Dr. Jeremiah. La sabiduría de Dios es billones de veces mayor que la nuestra. Es infinita. Todo el conocimiento de Dios está siempre presente en su mente. Nunca se oscurece ni desvanece. Dios conoce al instante con total perfección. Conoce todo el conocimiento existente, concerniente a lo que existe y existirá en todo el universo, desde el pasado hasta lo que pueda existir en los años por venir. Aunque las implicaciones de la omnisciencia de Dios pueden parecer intimidantes, es exactamente lo opuesto. Dios siempre los entenderá. Nunca los malinterpretará. Nada de lo que hagan podrá hacer que los deje de amar. El día de hoy seguiremos con el Dios que usted tal vez no conozca. El Dios que los ama más de lo que cree. Acompáñenos hoy en Momento Decisivo. ¿Cree conocer a Dios? Es hora de pasar de conocer sobre Dios a conocer a Dios. En el nuevo libro, El Dios que usted tal vez no conozca, el Dr. Jeremiah le presenta las cualidades eternas que Dios reveló de sí mismo, que hacen de Él quien es. El Dios que usted tal vez no conozca es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Y con generosa donación de $75 o más, recibirá el set completo, que comprende del libro, la guía de estudio, los 10 mensajes en formato CD o DVD y el marcapáginas Conociendo a Dios. No pase otro día sin experimentar personalmente la bondad de Dios, su poder y presencia en su vida. Ordene el libro El Dios que usted tal vez no conozca o el set completo. Póngase en contacto con Momento Decisivo hoy. En aprecio por su sintonía, al Dr. Jeremiah le gustaría enviarle el marcapáginas Conociendo a Dios. Un recordatorio diario de la presencia de Dios y su poder en su vida. Reciba el marcapáginas Conociendo a Dios, absolutamente gratis, cuando se ponga en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con ustedes el Dr. Jeremiah, con su mensaje, Conociendo a un Dios Omnisciente. Hoy, quiero hablar con ustedes sobre un atributo de Dios que puede ser el más importante de los aprendidos hasta hoy. Lo llamamos la omnisciencia de Dios. Significa que es un Dios que todo lo sabe. Todo. De hecho, ¿alguna vez ha pensado que a Dios no se le ocurre nada? ¿Nunca recuerda algo de repente?
o tiene un nuevo pensamiento en su mente. Nunca se le escapa algo de la memoria. No se quiebra la cabeza para saber qué hacer. Nunca se pregunta alguna cosa. Nunca se sorprende. Él conoce instantánea y eternamente todas las cosas en cualquier parte para siempre. Y lo sabe perfecta, completa e infaliblemente. Él nunca ha aprendido algo. No puede aprender nada. Puede sonar extraño decir que Dios nunca ha aprendido, pero si Dios pudiera aprender algo que no supiera ya, no sería infinito ni perfecto, no sería eterno y no sería Dios. En este mensaje quiero decirles que tienen un Dios que los conoce y los ama. David escribió sobre esto en el Salmo 139. Él dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Según este pasaje, Dios los conoce mejor que ustedes mismos. Él conoce su estado de salud, el estado de sus emociones, el nivel de su fe y la pureza de sus pensamientos. Conoce la madurez de su alma, las heridas profundas de su pasado y los temores que nublan su futuro. Él sabe lo que usted va a decir mañana. Sabe cada palabra que dirá y las conversaciones que tendrá en su vida. Sabe cuándo usted va y viene, se sienta y se levanta y se cae. David reflexiona sobre esta verdad de Dios que él escribe sobre esto en el Salmo 139. Soy una creación admirable. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Dios planeó cada día de David por adelantado. El Salmo 139:16 dice: Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Cómo deberíamos sentirnos? Que David lo diga de nuevo. El Salmo 139. Me encanta esta afirmación. ¿Cuán preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios? No se pueden enumerar ni contarlos. Suman más que la arena. Y al despertar, sigues conmigo. Nunca había pensado en esto. Que Dios piensa en mí y lo precioso que es. Como los demás atributos de Dios, la omnisciencia de Dios nos resulta imposible de comprender. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, aprendimos que se despojó voluntariamente del uso de sus atributos. No asumió su rol de Dios al estar en la carne. Pero en ocasiones, su singularidad y su deidad y su omnisciencia brotaron. Les explico. En los evangelios, Jesús conocía al instante los pensamientos de los demás. Mateo 12 cuenta una historia sobre un hombre poseído que vino a Jesús y los fariseos murmuraban entre ellos. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, cuando un hombre con la mano seca se acercó a Jesús, Lucas 6:8 dice, mas él conocía los pensamientos de ellos. Y cuando querían aclamar a Jesús como rey, la Biblia dice que se retiró porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 6:6:1 dice que, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y más adelante Juan escribió,
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¡Wow! Incluso en su humanidad, durante los últimos días de su ministerio, Jesús parecía tener esta percepción o conocimiento más allá de la capacidad humana. En el libro de Mateo, leemos estas palabras. Jesús dice esto: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Piensen en esto. ¿Cómo pudo saber eso? ¿Cómo podía saber Jesús lo que ocurriría en otras ciudades en una situación hipotética? Aquí aprendemos que la omnisciencia de Dios significa que no solo conoce todo lo que es real, también conoce todo lo que es posible. No hay preguntas hipotéticas para Dios. Él sabe cómo se resolvería cada situación si se llevara a cabo. Usted dirá, doctor Jeremiah, ¿es eso verdad? Él es digno de toda adoración. Él lo sabe todo. ¿Qué significa para mí? ¿Cómo lo proceso? ¿Cómo aplicarlo? Me gustaría darles 3 o 4 cosas que debería sacar de esto. Primero, hablemos de la omnisciencia de Dios y la confesión de pecado. Hebreos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada que Dios no sepa. Él conoce cada secreto, cada plan y pensamiento secreto. No hay anhelos ni temores secretos. Dios conoce cada pensamiento al instante. La fragilidad de las excusas se desvanece ante el trono de Dios, porque Él ve la realidad de lo que somos y todo lo que hemos hecho. La Biblia dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿No es un poco tonto el tratar de cubrir los pecados de su omnisciencia? Pretendemos, damos vueltas, hacemos todas estas cosas falsas y podemos engañar a algunas personas, pero no a Dios, porque Él sabía lo que haríamos antes de que lo hiciéramos. Y esto es lo que tienen que entender. Él no deja de amarnos en el proceso. Él quiere que conozcamos la alegría del perdón por lo que hacemos mal. Y no tiene que andar con rodeos para ir a decírselo, porque Él ya lo sabe. Confiesen su pecado. ¿Sabe qué es confesión? Significa ver el pecado de la misma manera en que Dios lo ve. Confiéselo. Diga que lo lamenta. Vuelva al camino y siga adelante. Pero tratar de ocultar su pecado o pensar que puede cubrirlo de un Dios todopoderoso y omnisciente no tiene ningún sentido. Y le robará el gozo y su comunión con Él. No perderá su salvación. David vivió así durante un tiempo. ¿Lo recuerda? Y oró a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. No perdió su salvación, perdió el gozo. ¿Ha perdido su gozo? Solo dígale a Dios lo que pasa. Así es como su omnisciencia afecta la confesión de pecado. Hablemos de la omnisciencia de Dios y nuestra comunión con Él. Cuando comenzamos nuestra relación con Dios en Cristo, es cuando nos regocijamos en la omnisciencia de Dios. Es un tremendo estímulo en nuestro diario caminar. Disfrutamos de saber cuánto Él nos conoce. Conoce todo y nos sigue amando. Su amor y su omnisciencia son infinitos. Nunca podrá conocernos mejor o amarnos menos de lo que lo hace hoy. Él es un Dios todopoderoso que sabe todo de nosotros y nos ama eterna e infinitamente. Nunca podría amarnos más o menos. Lo hace perfectamente. Algunos de nosotros luchamos porque en nuestras relaciones el amor se basa en el rendimiento. Te amaré si haces tal cosa. Y cuando se dejan de hacer, decimos que ya no los amamos. Oímos todo tipo de excusas para la ruptura de relaciones, como que no hay conexión,
Pero eso no nos preocupa con Dios. Él es fiel. No importa lo que haya hecho hoy, Dios lo ama tanto como ayer y lo amará igual mañana. Él todo lo sabe. Y su amor nunca cambia. Ahora, ¿eso significa que puede seguir ofendiéndolo con sus actos? Claro que no. Confesión es la forma para estar bien con Dios. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Es una promesa especial para creyentes. Él sabe que usted le pertenece y que es un hijo del Rey. Tercero, es progresivamente más difícil, no solo de entender, sino de explicar su omnisciencia y nuestras oraciones. Su omnisciencia tiene mucho que ver con nuestra forma de orar. Escuche, el Señor Jesús nos dice que nos acerquemos a Dios sinceramente, con plena seguridad de que Él ya sabe lo que necesitamos antes de pedirlo. Escuchen, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y sé lo que piensan. Si Dios ya lo sabe, ¿para qué oramos? ¿Tiene sentido hablar con Dios si Él ya sabe lo que necesitamos, lo que vamos a decir? Pero Dios nos ha ordenado orar. Y sin más, eso sería suficiente, ¿no? Aunque no lo entendamos del todo, leemos en la Biblia la necesidad de orar siempre. Si Dios dice que debemos orar, hay que hacerlo, incluso si no entendemos todo. Hablemos de ese asunto. Dios nos ha ordenado orar. Y cuando oramos, estamos haciendo exactamente lo que el Señor ha dicho. Lo ha descubierto. A menudo es mientras oramos que nos damos cuenta de lo que realmente necesitamos. En la oración, nos rendimos a la voluntad de Dios. No oramos para recordarle a Dios nuestras necesidades, sino para reconocerlo como fuente de toda provisión, para expresar nuestra confianza y gratitud por lo que hace. Dios perfectamente sabe cómo se desarrollará todo, y sus respuestas a las oraciones se deben a su omnisciencia. Él ya sabe lo que necesitamos y nos ayuda a crecer a través de la oración. Mientras llevamos nuestra petición a Dios, no debemos preocuparnos de olvidar algún detalle indispensable. Él lo sabe mucho mejor que nosotros. Con la oración nos alineamos a Dios. Escuchen, la oración nos cambia. Cuando oramos y nos conectamos con Dios y buscamos seriamente su voluntad, lo que sucede no es tanto que Dios se mueve hacia nosotros, sino que nos movemos hacia Dios en sintonía para estar bajo la bendición de Dios. La oración consiste en mantenerse en comunión con Dios para estar alineado con Dios. Y cuando hace eso, Dios responde. ¿Se ha preguntado por qué la Escritura dice que si pide algo acorde a su voluntad, Él lo hará? ¿Qué significa? Alíñese con Dios y pida lo que quiera, porque al estar en su voluntad, puede confiar que Él responderá. Y luego, algo que llena muchos libros de teología, queriendo resolver esta pregunta: la omnisciencia de Dios y nuestro sufrir. Algunos necesitan escucharlo. Su omnisciencia se manifiesta cuando sufrimos. Eventualmente nos sucederá algo tan hiriente que ni podamos expresarlo ni a los más cercanos. Y anhelamos a alguien que pueda entender nuestras almas, y que consuelo es saber que Dios es un amigo omnisciente más cercano que un hermano, que nos conoce a cabalidad. Puede que no nos revele inmediatamente la solución, pero sabemos que Él tiene las respuestas. Conoce las soluciones. Él resuelve las dificultades. Cumple sus promesas. Su gracia es suficiente. Y sobre todo, Él conoce las heridas de cada prueba. No sabemos todo, pero Dios sí. Y en tiempos de incertidumbre, podemos confiar en un Dios que es siempre fiel. La vida cristiana es una vida de fe. Hebreos 11:1 cita, es pues
La fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Podemos parafrasearlo. La fe es confiar en Dios, sin respuestas que hayan surgido. A veces oramos y parece que Dios no nos escucha. Ahí es cuando la fe entra en propósito. Si conocemos a Dios, sabemos que Él nos ama. Hemos visto su santidad y su fidelidad. Él es bueno y es poderoso. Él es amoroso. Sabemos eso sobre Dios. Así que en el caos tenemos que aferrarnos a lo que sí sabemos. Ahí es cuando entra la fe. Confiamos en el Dios que conocemos, aún sin saber lo que está haciendo. Según el Salmo 147:5, su entendimiento es infinito. Tiene conocimiento universal de cada detalle, de cada prueba que enfrentamos. Él sabe el origen de estas pruebas. ¿Cuántos miles de eventos en nuestra historia crearon estas pruebas? Él sabe cuántos efectos posteriores producirán las pruebas y la cantidad de lágrimas que traerán a sus ojos. ¿Cuánto dolor les causarán y cuántas bendiciones producirán en su tiempo? Conoce el final desde siempre. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No es solo el versículo más famoso de la iglesia. Es el más acudido cuando le han pedido ayuda a Dios y no parece estar sucediendo como se esperaba, porque creímos en el propio entendimiento. Y la Biblia dice que no se apoye en su propio entendimiento, sino en Dios, el que están conociendo mejor. Los caminos de Dios son imponderables. A veces nos preguntamos, si Dios lo sabe todo, lo que ha sucedido antes y lo que sucederá en el futuro, ¿por qué deja que esto ocurra? Pregunta razonable, pero consideremos su omnisciencia. Él ve las cosas en su totalidad. Escuchen, Dios ve todo a la vez. Nosotros tenemos un panorama mínimo. Dios ve eso. Nosotros esto. Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Seguro que también frustra no poder entender a Dios. Yo quisiera entenderlo todo. Soy así. Pero no puedo entenderlo. Sus caminos son tan altos, más allá de lo que pudiera comprender. Y al final, tenemos simplemente que entender que Dios tiene más información que nosotros. Y tenemos que confiar desde el abismo que existe entre lo que sabemos y Él sabe. Tenemos un Dios omnisciente. Y como es omnisciente, debemos confesar nuestro pecado con prontitud. Deberíamos disfrutar de comunión con Él, porque nos ama, aunque sepa todo sobre nosotros. Debemos llevarle nuestras oraciones, porque Él sabe nuestra necesidad y quiere conectarse con nosotros en unidad. Y nunca debemos acudir primero a otro lugar. En tiempos de sufrimiento, vayamos al gran pastor. Y aquí está en una frase. Él nos conoce mejor que nosotros y nos ama intensamente. Y tanto quiere pasar la eternidad con cada uno de nosotros, que dice en la Biblia, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere que estemos con Él por siempre. Recuerdo haber leído que si Dios tuviera una nevera, su foto estaría en la puerta. Él lo ama tanto. Y lo maravilloso es que sabemos que Dios no nos ama porque no sabe lo que hacemos. Él nos ama a pesar de todo. Nos ama
tal como somos y nos ama tanto como para no dejarnos como estamos. Por eso venimos a la iglesia. Para aprender más sobre Él, ser más como Él y disfrutar de estar en su familia. Déjenme decirles que le conozco. Es fiel. En todas las situaciones que enfrentará, Dios es fiel. Él quiere serles fiel. Si aún no le conocen personalmente, quizás sea extraño escuchar un mensaje como este. Sin Dios, tal vez no lo entienda. Lo mejor que pueden hacer es poner su confianza en su Hijo Jesucristo. Pongan su confianza en Cristo. ¿Cree conocer a Dios? Es hora de pasar de conocer sobre Dios a conocer a Dios. En el nuevo libro, El Dios que usted tal vez no conozca, el Dr. Jeremiah le presenta las cualidades eternas que Dios reveló de sí mismo, que hacen de Él quien es. El Dios que usted tal vez no conozca es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Y con generosa donación de $75 o más, recibirá el set completo, que comprende del libro, la guía de estudio, los 10 mensajes en formato CD o DVD y el marcapáginas Conociendo a Dios. No pase otro día sin experimentar personalmente la bondad de Dios, su poder y presencia en su vida. Ordene el libro El Dios que usted tal vez no conozca o el set completo. Póngase en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con un mensaje final para la programación de hoy, con ustedes el Dr. Jeremiah. Al aprender más sobre Dios mientras camino con Él, más entiendo que hay mucho más por saber. Por otra parte, la Biblia dice que Dios sabe todo sobre nosotros, desde la concepción, antes de nacer. Él nos conoce como un padre conoce a cada hijo. Y lo más importante que Dios sabe es la importancia de restaurar nuestra relación con Él por fe en su Hijo. Permítame enviarle un obsequio que le alentará a tomar ese paso. Nuestro folleto llamado Su Mayor Momento Decisivo. Decenas de miles de personas se han beneficiado con estos recursos a través de los años. Y se lo enviaremos con gusto, sin cargo, cuando se ponga en contacto con Momento Decisivo hoy. En la próxima edición de Momento Decisivo. Y cuando Dios se involucra en nosotros, toma lo bueno y lo malo, los errores y todos los aciertos, y en su soberanía lo mezcla todo y lo une en su plan. Y según las Escrituras, lo hace todo maravilloso. Gracias por acompañarnos hoy. Lo esperamos para el próximo mensaje del Dr. Jeremiah, conociendo a un Dios soberano, aquí en Momento Decisivo.